Hola amigos, ¿qué tal? Soy Wilmar Merino y bueno nos juntamos otra semana para hablar del informe del pique al día, de lo que hay de pique al día. Se está volviendo muy dificultoso armar este informe dado que recibimos más malas noticias que buenas. Así que espero que ustedes estén llevando este calor insoportable que hay en Buenos Aires y alrededores de la mejor manera eh, y que pronto llueva porque los cursos de agua de los que vivieron tantos amigos, eh, guías de pesca, cabañeros y demás. Están o fuera de combate o agonizando. Así que vamos en ese contexto de emergencia hídrica a, a lo que hay de bueno. ¿eh? Todavía entrando ya en el panorama de lagunas bonaerenses, podemos decir que la barrancosa está cerrada, que Blanca Grande tiene algunos peces embarcados aprovechando la fresca de la mañana. Eh, después se pone insufrible pescar por el calor, pero bueno, tenemos en el camping una buena opción para seguir con la variada. La laguna de los Claveles, también allí cerquita de Barrabaría, está baja, pero se está pescando de costa algo y mejoró la pesca de embarcados. Un consejo que me pasaba el guía Maxi Rojas: ojo que hay que navegar suave, bien despacito, porque hay muchos palos por todo el espejo de agua y al estar tan baja se puede provocar un accidente. ¿eh? Laguna en Tupungato, otra que se reabre y vuelve al ruedo el sábado 10. Como siempre, pesca de orilla, como de embarcados, en una laguna está bien de agua. ¿eh? Una que reabre tranqueras hoy y nos da mucha alegría. Eh, cuando digo hoy, me estoy refiriendo al jueves. Perdón. Una que abre tranqueras el jueves 8 en la Laguna Blanca Chica, no la barría, como siempre, exclusivamente de Orilla habilitada de jueves a domingos, y bueno, veremos cómo, cómo da. Eh, pero bueno, entre las que vienen abiertas son pocas las alternativas. ¿eh? Esta semana, con menor actividad náutica, se arañan algunos buenos pejerreyes en Laguna La Brava, ¿eh? una que promete para este año, y como siempre, Cuero de Zorro sigue muy firme la pesca en este espejo, gareteando con Paternoster, es muy poco visitada por el intenso calor que está haciendo, y... Y bueno, hablando del intenso calor, es lo que llevó a la mortandad que hubo en Monte. Una tanda de pejerreyes murió, fue un triste espectáculo ahí en las orillas de la ciudad. Este, bueno, sin embargo, me contaba el guía Poli que sigue teniendo muy buena población de pejerreyes, que la pesca se puede hacer, este, que fue una tanda de pejerreyes que murieron y que no siguen las mortandades, ¿no? Y que bueno, hay tarariras y carpas también activas, así que bueno, interesante opción a 110 kilómetros de Capital Federal. Salada de Monasterio, me mandó una imagen ahí una de las encargadas, Eugenia. Desde, la, desde el camping se ve un páramo seco y la laguna empezando recién atrás. ¿Qué hace esto? Aleja el turismo porque básicamente rompe el plan familiar. Uno quiere ir a eh, hacer el asadito, que los chicos estén pescando allí al ladito o a pocos metros. Y acá lo que ha quedado es un curso de agua donde el agua quedó del otro lado del camping. De modo tal que para encontrar una zona pescable, uno tiene que ir en auto unos 8 kilómetros, digamos, a la zona del molino. Eh, por la izquierda, costeando por la izquierda la laguna, y ahí vamos a encontrar una franjita de unos 60, 70 centímetros de agua, donde se concentra la poca vida que queda, o no, porque mortandades no hubo, por ahí hay mucha vida concentrada en poca agua, pero bueno, en esa franjita se está pescando algo de tarariras y bagres, eh, más tarariras que bagres. Así que con esta salvedad y este terrible esfuerzo que hay que hacer para sacarle algo, Monasterio todavía da algo. Pero estamos hablando de un curso que está sufriendo también una emergencia hídrica, no al grado de otras lagunas del corredor que ya están fuera de combate, como por decir Las Barrancas, como por decir Chichis, eh, Adela, bueno, ya está seca. El burro también está en estado crítico. Solo queda en el corredor de ruta 2, pescable, bien, una buena alternativa de pesca. Eh, la Laguna La Boca, eh, que tiene muy lindos pejerreyes. Las lisas muy difíciles, muy pero muy difíciles, la van a ver, pero pescarlas va a ser otro cantar. Eh, así que bueno, ese es el panorama de lo que es el corredor de ruta 2. Mejores noticias nos llegan de Guamini, porque el lago de Cochicó sigue dando. Eh, entre las pocas que tienen buen nivel de agua, eh, siguen dando pejerreyes, muy firme la pesca de esta especie a flote. La mojarra viva chica es la mejor carnada, eh, pero se hace la cuota, está, está para disfrutar un rato la pesca y un rato el pueblo, irte a la cabaña, eh, pasear un poquito. Hinojo grande, bueno, entrega pejerreyes, de a poco va levantando, también poco visitada, en estos intensos calores, la laguna bonaelense no son tan, tan opción las que se secaron por completo, Laguna de Gómez, Laguna del Carpincho, miren qué nombres estamos tirando, muchos tenemos asociada nuestra historia, nuestros mejores recuerdos de infancia, de juventud a estas lagunas y hoy tenemos que hablar de que son un campo seco, ¿no? Laguna de Sauce Grande tiene pejerreyes buenos, es muy poco visitada, ni siquiera los guías están haciendo salidas, este, pero sigue con buenos pejerreyes y tiene nivel de agua. Laguna de Viamonte va a reabrir esta laguna del sur de Córdoba. Eh, que tiene una importancia estratégica porque al no haber quedado otros charcos, ustedes vieron que acabamos de pasar por algunas lagunas como Gómez, el Calpincho, todo eso que ya no existe. Entonces, digamos, esta lagunita del sur cordobés motiva bastantes viajes y bueno, la han testeado sus, sus guías de pesca y sus, que la regentean y hay muy buena pesca pejerreyes de medida 30 centímetros. Va a reabrir el primero de marzo, recibió abundante agua, así que no hay riesgo de seca. A tenerla en agenda. Laguna de Melincue supo tener 6, 7 metros, hoy queda metro m. Algunos de las 20.000 hectáreas que tuvo en algún momento hoy quedan 3.000, 4.000. Algunos peces se rescatan a primera hora en un contexto de niveles hídricos preocupantes, ¿eh? pero es opción ahí para los locales. Corredor de Pesca de Ruta 2, como dije, un desastre. Y otras que empiezan a preocupar son la laguna Salada Grande, que está muy baja. Los pesqueros no bajan embarcaciones, los que ya tienen su embarcación en el agua van a poder salir, la pesca está difícil de pejerreyes, están los pejes, pero está complicado pescarlo, a veces salen a última hora, las tarus no quieren picar y preocupantes noticias también nos llegan de los orcones, muy pero muy baja, sufrió mortandad de pescado, no es recomendable ir a pescar allí por ahora. Cerramos panorama de lagunas. Entramos en el de Cuenca del Plata, que tiene mejores novedades. ¿eh? Afortunadamente, este río, tan maltratado, pero tan rendidor como ninguno, nos da muchas alegrías. Embarcados en Berizo, invasión de boguitas chicas, medianas, alguna que otra buena, pero entre las piedras de los malecones, mucha boguita chiquitita. El salamín es la carnada ideal para esta boguita, el que quiera buscar alguna grande que aspire al maíz o que use maíz porque bueno evita un poco el chiquitaje. Siguen las carpas presentes, también salen buenos bagres blancos, hay muchísimo, pero muchísimo dorado en los palos de los malecones. Y bueno, para quienes intentan pescar garete, con anguila también hay muy buenos patíes. ¿Eh? También está muy firme la pesca del doradillo en los canales. A veces, si los palos están muy tapados este, y no se ven y que no queremos arriesgarse bueno bueno, la alternativa es pescar en los canales. O si vamos con chicos, no queremos salir arriba abierto, canales por Ensenada, por Puntalara, la semana fue inestable, con mucho caudal por el momento, eh, en otros momentos marcado por las bajantes totales, clima caluroso, pesca diurna flojísima, salvo por algunos doradillos, o en el momento de la sudestada que hubo bagres también, ¿no? Por lo demás, solo descarnadores, algún doradillo, como digo, con bollón, dejándolo ir adentro, todo mejora de noche, sobre todo por Carmelita, Lara, Reserva Natural o el Arroyo Miguelín, ahí estas zonas entregan carpas, sobre todo patíes, ¿eh? buenos patíes, la escollera de la Paulino, muy abundante, la variedad de piel de noche, con bagres y patíes, algunas carpas en el canal interior divisorio, de día en la punta de la escollera y con artificiales hay lindos doradillos. Y por la zona de, el, ya entrando un poco más a, a venirnos para capital, Pejerrey Club de Quilmes, arribó el cardumen grande de boguitas menores de hasta un kilo, se dan algunas lisas con línea aérea, me contaba el mochila, que la está pescando de esa manera ahora. De noche sigue el Festival de Buenos Patíes, metiendo palos adentro en el morro, y, y bueno, así que hay un poquito de, de cada cosa en el Club. Asociación Argentina de Pesca, muchos pirapitá y boguitas de medio kilo al kilo. Esta semana, modestamente, eh, este servidor creo haber hecho historia logrando las primeras bogas con equipo de Fly y Frutos Blandos como Carnada en la Asociación Argentina de Pesca. Eh, Próximo video en el canal de YouTube, aquí no se lo van a perder. ¿eh? Lo quiero completar con alguna capturita más porque clavé cuatro bogas, saqué dos o tres, pero eh, perdí después los dos frutitos blandos que tenía a mano de algún doradillo, seguramente. Pero bueno, la cosa fue así: había unos señores pescando mojarras, querían encarnar sus doraderos, y como no se está vendiendo lombriza y en la asociación usaban grasa vacuna. Claro, clavaban. Muchas bogas, muchas bogas, así de medio kilo, 600 gramos, pero era caer el mojarrero con unos 60, 70 centímetros de profundidad y le picaban estas bogas que las perdían en general o no las podían levantar porque el anzuelito de mojarra no, está, no es para pescar bogas, digamos. Así que viendo esta situación dejé de hacer spinning en el morro, armé equipo de fly que había llevado dado los pirapitales, los doraditos que están saliendo y encontré dos frutitos blandos en mi cajita mosquera así que con esos frutitos blandos hice esta pesca tirando donde esta gente pescaba bogas ahí entre las piedras con un metro de profundidad y las boguitas colaboraron tomaron lo, los frutitos blandos así que me parece que es una buena variante para tener en cuenta y pescar lo mismo que pescamos siempre pero de una manera mucho más deportiva no tengo registro ni antecedentes y por lo que he consultado todavía no tengo un registro de que nadie lo haya intentado y con éxito antes así que creo haber sido el primero Ojalá, nada, se vuelva una, una buena costumbre, ¿no? Es interesante pescar bogas con equipito de fly. Costanera norte porteña, bueno, hay bogitas medianitas, mojarras en abundancia, muchas, mojarras descarnando, las bogitas chicas se las pescan con salamín, masa, daditos de sábalo, se suman doradillos por doquier, ¿eh? y el Parque de Los Niños, me decían los habituales del Parque de Los Niños que rajan los fines de semana, porque está muy poblado, muy, muy, muy poblado, ya al punto que la pasan mal. Entrega boguitas, el Parque de Los Niños, variedad de cuero, dorados. Recordemos que el Parque de Los Niños tiene un pedazo robado por el Buenos Aires Playa, digamos, ¿no? Compartido con el Buenos Aires Playa. Entonces ya no tenemos toda la costanera para pescar. Entre pescadores y la plazoleta del Monumento a Colón, mucha variedad nocturna, buenos patíes. ¿eh? El Club de Pescadores estuvo de todo como en botica, mucho, mucho dorado. Buenas carpas grandes, mucha boquita menor. Así que hay un poquito de todo en el Club de Pescadores también para los socios, para bienes. Eh, embarcados en la zona norte del Río de la Plata, se dan muy buenos patíes al garete con anguila. Están los doradillos más repartidos, pero hay que buscarlos y están. No todos lo encuentran, pero se los busca y se los encuentra. Siguen activas las tarariras con carnada natural y con artificiales. La pesca nocturna de tararira, como la que está haciendo Sergio Gordusenko, está espectacular. Así que de para el borde exterior del Delta, Río de la Plata. La zona de Zárate también está dando pocas. Ahí bajo los pilotes del, bajo los pilotes del, ¿cómo se llama?, del... del puente de Zárate de Brazo Largo, en Zárate. Ahí estuvo Ale Pérez metiendo lindas, pocas, pero, pero muy lindas bogas de costa. Muy buena pesca. Recreo Keidel, varía de cuero, infinidad de salmoncito de río y mojarras como para hacer una pesca divertida familiar, orillera, eh, con el mojarrero. Recreo del Molino, varía de cuero, muchas mojarras también, pirapita, pocas bogas grandes, de embarcados en el Guasú, buena pesca de dorados con señuelos y bogas, preferentemente en la franja nocturna. O sea, de día le apuntamos al dorado, golpeamos ahí los pilotes, golpeamos los pontones, todas lo, las enramadas, ahí vamos a tener suerte con los dorado. Y. Eh, también está muy buena la pesca de patíes, al garete, ¿eh? en el Guazú. Eh, y de noche, los guías que se van, que tienen sus points, tienen sus buenas recompensas con las grandes damas del río. En San Pedro la pesca sigue muy buena, hablando de dorados en y con mosca, el guía Ruli, un fenómeno, este, está rompiendo la Ramallo, otro point de pesca explosiva, dorados, muy lindos portes, con artificiales. Así que bueno, cerramos aquí el panorama de la Cuenca del Plata, entramos al de Ríos, Arroyos y Canales, que es de los panoramas más sufrientes por esta cuestión de la sequía, ¿no? Por el Salado y Ruta 3, la pesca de carpas sigue muy buena, pero las lisas no quieren picar, su pesca es muy difícil por el Salado y Ruta 2, destaca el pesquero El Picurú con carpas y patíes, pero pocos pejes esta semana, más o menos similar panorama en Postrera y El Destino. Canal 15 entregó algunas corvinas carboneras y burriquetas en la zona cercana a la desembocadura y sigue con su oferta de carpas bagres y dentudos. Canal 9, carpas grandes, lindas carpas, pero las lisas ausentes. El canal 12 sí entregó muy linda variada, incluyendo buenas tarariras cerquita de la 11. Y después ya nos vamos a las vías de la valle, ahí en Aspiros, hay tejerreyes, peritas, roncadoras y como sorpresa aparecieron un par de lenguados. Por el canal 2, eh, bueno, hay buen nivel de agua, repuntó bastante y con el agua se reactivó la peja y algunas taruchas, bagres y dientudos. La zona de Guido al Mar también dio algunas lisas, corvinas rubias, bagres y dientudos. Cerramos el reducido panorama que hemos tenido de, de ríos, arroyos y canales y entramos en el de costa atlántica, por el partido de la costa, zona de los robles, el carnac, los cruces, todas las cruces, digo, toda zona de de canaletas profundas, ahí nomás, a masa, tiro de caña, siguen dando todos estos lugares, pesca muy firme, de corvinas, de bagres grandes, de chucho, de rayas, melgachos, pescadillas, rayas, peritas, de todo como en botica. El muelle de mar de Ajó, impresionante la cantidad de pejerreyes, la gente de los medio mundos está a meta y ponga, levantando buenos pejerreyes, de 30, 35 centímetros. También los que lo pescan deportivamente, con sabiki a pulso, a flote, tienen éxito. De tardecita, de noche, tirando adentro, toda la variedad está firme, al igual que en más o menos similar panorama ocurre en los muelles de La Lucila, Mar del Tuyú y San Clemente. Entrando con kayaks a 400 metros en todo el partido de la costa, pesca superlativa, este, al igual que lo que ocurre entrando con gomones. ¿no? Siguiendo por la playa, digamos en el sur, la cosa venía floja, hablando de claromecorre tayorense, eh, solo los sectores de piedra pagaron un poco mejor, con unas pocas pero buenas corvinas. El fin de semana se realizan este, las 24 horas de la Corvina Negra, veremos cómo le va a la gente. Mar del Plata, lluvioso, eh, en general, eh, lo que fue el clima de la semana, pesca con altibajos, pero aún con altibajos hubo pejerreyes, corvinas, pez guitarra, algún, mel o melgacho. Eh, pez guitarra o melgacho ¿no? Eh, algún bagre de mar no mucho más eh. y donde sí estuvo lindo fue por la piedra del Vidalero se dieron muy buenas corvinas fondeando la línea con kayaks o con dron realmente buenas corvinas negras también salieron en la albufera de mar chiquita las corvinas negras, pescón ahí a tiro de caña nomás realmente de parabienes los que la buscaron, esta especie, y Laguna Dentro, o se aclaró el agua, está muy bien la pesca de lenguados, incluso con mosca, también de lisas de buenos tamaños, ¿eh? así que interesante. Por Villa Gesell, mejoró el rinde, sobre todo en zona norte, nos contaba la gente de Nautiluca, hubo predominio de corvinas, ¿eh? así que, y el Muelle de Gesell tiene sea ¿eh? una variedad más bien tranquila, alguna corvina y pejerrey. Pero todo cambia, como decimos en el resto de los pesqueros, a 400 metros con kayaks, pesca explosiva. Ahora bien, los que buscan el tiburón de orilla por la zona del faro que eran día han tenido una semana extraordinaria, porque además de la variada con corvinas, chuchos, melgachos, los que probaron a los escualos obtuvieron muy buenos resultados con notables ejemplares de calandrunes y bacotas. Bueno, mi gente, cerramos aquí el panorama de lo que fue el pique al día. Eh... Insisto, ojalá las lluvias este, sean intensas, porque ahí en el corredor de Ruta 2 ha llovido 30 milímetros, que es como querer llenar una pileta olímpica con un vaso de agua. Eh, la nada misma. Eh, necesitamos lluvias sostenidas, lluvias que vuelvan a hacer no solamente el llenado, sino primero humedecer toda esa tierra seca eh, y después empezar a reconectar cursos de agua, que vuelvan a haber arroyitos, demás. Está muy triste la cosa, nos tiene que ayudar el cielo. Eh, el hombre está haciendo un daño a este mundo inigualable. ¿eh? Bueno, y por lo demás, a los que todavía me quedan algunos poquitos ejemplares mientras está en proceso mi segundo libro de cuentos de pesca deportiva, que ya, ya lo tengo ahí. Todavía quedan algunos poquitos ejemplares de la pesca, es puro cuento, a aquellos que quieran acabarlos regalarlos este, la pesca es por lo cuento arroba gmail.com me escriben ahí y les digo cómo lo pueden conseguir ya sean los puntos de venta o envíos por correo abrazo grande gente nos vemos la semana que viene recuerden ayudar al canal con un me gusta un me gusta no cuesta nada tic un comentario ya eso ayuda a posicionar mejor el canal eh, nos ayuda a todos a, a por lo menos tener una, una alegría de que seamos cada vez más que esto sea compartido, compartí este informe en tus grupos, por supuesto, en tu muro de Facebook. Esto posiciona mejor el canal, nos ayuda un poquito más a crecer ¿eh? y a hacer mejor periodismo. Les mando un abrazo grande, nos vemos la semana que viene.